Zona y una animadora que también estuvo acá y que marcó, por supuesto, época, es nuestra querida María José Lloderá, quien voy a pedir que ingrese, por favor, al estudio. Oye, un estudio que está desolado por la pandemia, pero igual te voy a dar un aplauso. Déjame abrazarte, José. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, también. Asiento, gracias, por favor. Por la invitación. Sensaciones de estar en estos 25 años, de volver a este estudio. Bueno, había estado conduciendo, ¿cierto?, el Congreso Futuro en algunas ocasiones, pero ¿qué se siente también estar en una fecha que es especial para este canal? No, contenta, pues feliz. Ha sido mucho tiempo el que ha pasado. Uno realmente no se acuerda, no se da cuenta de tanto tiempo. Ustedes están cumpliendo 25 años y yo me hacía memoria cuándo fue que llegué, y llegué, yo creo que hace 20, cuando el canal estaba en Chacabuco. Mira. Sí, allá. Llegaste, no sé, jovencita, si fue, ¿no?, como a los 10 años entonces, sacando los cálculos, ¿no? Llegué recién saliendo de la U, así que fue mi primera experiencia laboral. ¿Cómo recuerda esa época, que era totalmente distinta ahora desde el punto de vista de la tecnología? Sí. De que había quizás más dificultades, equipos pequeños, donde la creatividad era fundamental. Sí. Yo creo que se han pegado un medio salto. TVU creció harto. Yo me fui y crecieron. Yo me fui y fue la inversión que se nota en la calidad de la imagen que tienen. Es un equipo de trabajo y yo me los he encontrado, como mencionabas tú, en otras instancias, eventos y actividades. Y creo que el canal ha estado como a la altura de lo que se necesita de un medio de comunicación. Salir del estudio, tener la posibilidad de ser flexible en cuanto a movilizar un equipo de producción a donde esté, en terreno, transmitir y llegar con espacios que son súper importantes, que tal vez no necesariamente son de la programación de TVU, pero sí cubrir y dar espacios a actividades que son potentes, que sean transmitidas por canal abierto, por todas las plataformas también que existen. Así que no, contenta de que el canal siga. Los canales en regiones a veces les cuesta salir adelante. Aquí hay un canal que, bueno, es de la Universidad de Concepción, pero sin duda hay un equipo que hasta el día de hoy trabaja, sigue, y eso no se ve en todos los medios de comunicación regionales. Así que contenta y muchas gracias por la invitación que me hacen a recordar. Y reencontrarte con ex compañeros, ex compañeras también. Me imagino que se te vienen a la memoria reuniones de pauta, programas en vivo, programas grabados. ¿Por qué no algún carretito? Sí. Bueno, fueron hartos. Fue hartas cosas que vivimos acá. Partí con el Conéctate. Yo venía saliendo de la universidad, claro, que con Mauricio nos pillamos en alguna oportunidad a comentar este espacio. Ahí estamos revisando imágenes del Conéctate, mira. Era un espacio era como para la gente que estaba en enseñanza media, era ese el nicho básicamente. Y claro, ¿cómo se dice? La escenografía, con lo que había, con lo que mira se podía poner. Mira el pelo corto, qué cabra. ¿Qué significó el Conéctate para ti, para tu carrera profesional? Lo pasaba bien, fíjate, lo pasaba súper bien. Yo no sé si era tan consciente en ese momento de lo que significaba, lo que se venía, nada. Seguía un espacio que tenía el canal TVU hace tiempo ya, no partió conmigo. El canal, claro, el programa venía de antes y era un espacio para los centroalumnos, me acuerdo, y también de las instituciones públicas que querían llegar a este nicho o espacio para la gente más joven. Después el Conéctate cambia, sigue su nombre, pero cambia totalmente su formato. Y es cuando llega además el Internet, cuando teníamos el acceso de saber rápidamente noticias del mundo en ese momento, y ahí se abre un espacio bien, bien entretenido, que llegó a producirle Cristian Vivaldi, me acuerdo, y con Carlos Franco. Así es. Colega periodista que ahora él está en Santiago, sacó un libro recientemente, es un analista internacional bien entretenido. Nos vimos hace poquito tiempo, recordamos. ¿En serio? También. Sí, seguimos hasta el día de hoy comunicándonos, porque ese programa yo creo que fue como más potente en como el desarrollo profesional de uno. Sin desmerecer, el Conéctate 1, el Conéctate infantil o juvenil, era eso, po. Era la música, el deseo, era entretenido, pero ya el otro Conéctate fue un desafío más a nivel de periodismo. Claro, había información instantánea de todo lo que ocurría, claro, en el mundo. Claro, Carlos se encargaba de decir, o sea, ¿cómo estamos? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Ha pasado esto? Y era como, era la novedad de tener la noticia ahí en el momento. Oye, y después en este camino, ¿cierto?, de periodista y también en el camino personal, te recordaban, te decían, oye, y el Conéctate, o yo te veía en el Conéctate. Sí, me pillaba con gente
que eran cabros en esa época. Vos me invitaste, vos me entrevistaste en el Conéctate. Yo fui una vez a invitar a una fiesta del liceo, qué sé yo. ¿A una rocola? A una rocola. No, me tocó, mira las imágenes. Oye, después uno puede tener acceso a eso, ¿no? Sí, ¿no? Afuera estamos vendiendo unos DVD, para nuestro invitado que viene. Es que tengo una cantidad de VHS, pero no sé qué hacer con esos VHS. Bueno, acá los chiquillos tampoco sabían qué hacer hasta que pillaron la máquina y estuvieron toda la semana. No te puedo creer. Sí, un gran trabajo de mis compañeros y compañeras, de verdad, todo ahí con la camiseta puesta, buscando archivos, buscando imágenes. También tenemos cajas, tenemos nuestra bodega, el entretecho, hay harto material que es súper valioso y que en este frenesí, digamos, de nuestra vida profesional, de una pega, un invitado, una entrevista, de repente uno no se detiene, y estos 25 años igual como que nos permiten hacer esto, conversar, conectarse nuevamente con personas que fueron importantes para el canal. Y tú eres importante porque estuviste no solo en el Conéctate, sino que también en el matinal Siempre Juntos. Sí, después pasamos del Conéctate, pasamos al Siempre Juntos. Y ese fue como ya el desafío mayor. Porque ¿esa igual te la quieres llevar o no? ¿Esa? Sí, toda. Mira, ¡qué buen look! Otro look. Iniciando la década del 2000, ¿o no? Ese era el Siempre Juntos, sí, yo creo. ¿Sí? A ver, salí. Entré en el 96, 97, 98, 99, 2000, 2000, 2001 estaba en el Conéctate. Claro. Ahí te estabas con Daniel. Mira la cara enojada. ¿Estuviste con Robert? Daniel. ¿Con Robert Arellano? Y no, no, con, ¿no? Robert, no. Ah, con Robert no estuviste. No, alcancé a estar. Ah. Alcancé a estar con él. ¿Con Daniel Valdebenito? Sí, con Daniel Valdebenito, sí. Él fue mi primer partner ahí. Bueno, había sido Carlos Franco y en el matinal. Y entiendo que Daniel también era primera vez. Llegamos Daniel, claro. Los dos como pareja única. Exacto. Y me hicieron esa broma, ¿sabes? Que fue antes de partir, que ahora me vengo enterando de hartas cosas. ¿Qué broma? ¿Te hicieron una cámara indiscreta? Nos hicieron una cámara indiscreta. ¿Pero de bienvenida al canal, una cosa así? No. Yo recién estoy cachando que el Daniel también tuvo la suya. Yo lo sabía, no me acordaba. Pero era como, ya, ensayo, hagamos un ensayo. Y en el ensayo... pasaban puras cosas desastrosas. Te juro que fue un actor, pero Dios me cayó. Porque yo hasta lágrimas me salieron en esa cámara. Y cuando cacharon que ya me estaba desbordando la emoción, no, José, si es mentira, es broma. Y yo no lo podía creer. ¿No? Qué buen equipo. Muy buen equipo, porque el Daniel se pasó. Era como que él era, este es mi programa, así como hacía cosas así. Ah. Y yo, papá, también me la traía toda. Qué buena. Yo estaba, mira, muy así cachando, ¿qué pasa? ¿Qué onda esto? Y decía, voy a tener que trabajar con este personaje, no puede ser. ¿En qué lío me metí? Imagínate cómo fue. Oye, pero cosas anecdóticas, pero también me imagino cosas que tienen que ver con el periodismo, tienen que ver con el programa de servicio, tienen que ver con un montón de otras cosas que son súper satisfactorias en un programa que siempre es el que sintoniza con la gente, ¿cierto? El que acompaña a la dueña de casa, el que entrega un poco más que otro tipo de programa. El matinal, siempre en los canales de televisión, es un espacio especial. Sí, cuando ya me fui, me tocó irme, ahí yo creo que fui como realmente consciente de lo que significaba uno, ¿verdad? Porque empezaron a llegar muchos mensajes. Yo no sé si en esa época no estaba tanto esto del Instagram, creo que solo estaba Facebook, ponte tú. A principio sí, yo creo, solo, claro. Facebook, entonces... Messenger, claro. Y llegaba el comentario, pero así como que no se vaya la José, que vuelva la José. No, me acuerdo un comentario que dijo, usted es parte de mi casa, de mi familia, yo tomo desayuno con usted todos los días me acompaña en mi casa, que yo vivo solo, usted es mi compañía. Entonces, cosas así. Qué buena. Que tú no te das cuenta que son súper importantes, valiosas, porque tú venías aquí sin la pega, tratabas de hacer lo mejor posible, pero como que no... En ese momento no era capaz de visualizar lo que podía significar. Eso comentábamos en la mañana con la Consi, que de repente uno con la juventud y todo eso no se da cuenta del impacto. Pero en retrospectiva, profesionalmente, y por qué no personalmente, ¿qué significó tu paso por TVU en aquel entonces? No, yo creo que me facilitó todo después. Tener la experiencia de ser comunicadora, más que salir a la tele, es como la experiencia de ser comunicadora. Siento que facilitó muchas de las pegas que hice más adelante. Me dio hartas herramientas de conocer gente, de trabajar bajo presión. O sea, es que yo creo que esa cuestión aprendí N aquí. El Conéctate, yo era tramoya, yo me instalaba el computador, yo instalaba todo. Me acuerdo que subía a buscar el computador, a instalarlo.
yo veía, trabajaba, no sé si trabajaba con producción en ese momento, el matinal se llevaba toda la producción de las chiquillas, la tarde era... Entonces pasar al Siempre Punto era bacán. O sea, era una escuela. Sí, fue bajo presión, trabajar bajo presión, y hartas cosas que también te enseñan a entender, a comprender, a tomar esa experiencia que la uno te la da, que te la da la teoría, pero en realidad el tema de comunicar es súper... De acción y de día a día vaya aprendiendo a conocer la gente, a conocer tu zona, tu región, tus comunas, cómo es cada comuna, qué es lo importante y lo bonito de cada comuna. ¿Te tocaba hacer notas también? ¿Salir a terreno de repente? Parece que sí, tiene que haber salido, sí. Que antes los rostros eran rostros, ¿no? No, después nosotros empezamos a salir a terreno, pero antes para sacarlos de estudio. Pero antes no sé si era, había poco apoyo técnico igual, por eso te digo, cuando yo me fui, ustedes empezaron a tener un gran despliegue, o sea, aquí yo veo buenos equipos, veo cámaras, ¿cachai? Automatizadas. No, en ese momento cuando yo estaba, nos peleábamos un poco en la hora de cámara, ¿cachai? Nos peleábamos la hora de producción. Sí me tocó trabajar en otras pellitas extra dentro del mismo canal, haciendo videos corporativos, y ahí también pude trabajar con la otra parte del equipo acá del TVU, porque aquellos que también trabajaban en la parte de producción, venta. Oye, la Javiera Martínez, ¿también trabajaste con ella o no? No, me tocó trabajar con ella. ¿Fue la productora del Conéctate o no? Cristian Vivaldi, sí, po. Vivaldi también. Con Cristian Vivaldi. La Javiera sí, también. El Vivaldi llegó con la idea del Conéctate más periodístico, ¿cachai? Pero entonces el Conéctate tuvo a Carlos Franco, la José, y Álvaro Ortiz, el actual alcalde también. No sé, yo no trabajé con ¿Sí? Lo entrevistaba varias sí, veces. No, sí, pues sí estuvo un año, pero a lo mejor fue después de la José entonces. Oye, estuve leyendo el libro de TVU todo el fin de semana y no... Después. Mira, tenemos un saludo, muchas felicidades TVU, siempre veía a la José en Conéctate y en el matinal. Grandes programas, muchas felicidades y que cumplan muchos más. Aida de Hualpén. Buena, Aida. Esto es lo que dices tú, ¿no? La cercanía con la gente. Sabes que en la mañana nos llegaron un montón de WhatsApp, ahora también están llegando muchos, sigan escribiendo, y eso es lo rico, conectar un poco, acompañar. Yo sé que para las personas también, hablábamos delante del Tony Pulguita, imagínate cuántas generaciones crecieron con el Tony Pulguita. El Tony Pulguita, infaltable. Bueno, el Tony iba harto para el matinal, me acuerdo. Harto para el matinal. Decíamos harto con el Tony Pulguita. Y mucho emprendedor que iba a cocinar y a mostrar sus cosas, Nora. ¿Después te has encontrado con alguno de ellos? Sí, porque sabes que había un tema que se hacía aquí cuando venían a cocinar. Nos sacábamos una fotito con el Daniel, yo, la... Y esas fotos las tienen en los restaurantes. ¿En la Picada de Pedro estás tú? En la Picada de Pedro estoy con la Marcela. Sí, donde la Cookie, ¿te acuerdas? La Cookie del Club Casa de Pesca, que era reglona del matinal también. Don Claudio Soto era el fotógrafo en su momento en el matinal, también le enviamos un saludo. Entonces habían hartos que venían. Sí. Y comíamos rico, después se apagaban las luces y nos comíamos todo. Daniel Valdebenito lo pasamos. Daniel, ex concejal. Daniel, claro, nos envió un saludo, lo mostramos en la mañana también. ¿En serio? Sí. Hemos tenido saludos de todo. Soraya Lama, Daniel Valdebenito, Robert Arellano. Bueno, estamos contigo, ya viene nuestro querido amigo Pedro Villar, y así hemos tratado de en 25 años sumarlo a todos y a todos. ¿Y porque... tú cuánto tiempo llevas en el TVU? Pucha, calle, yo ya voy para los 13 años. ¿13 años? No, sí. Se pasó. Ha pasado como 5 minutos. ¿Y cuándo fue el primer...? No voy a decir bajo el agua. ¿A qué programa llegaste? Llegué al... La primera pega fue, no, practicante, a prensa. ¿A prensa? Sí, Hugo Varela me abrió las puertas de este canal. Yo llegué a dejar mi currículum para hacer la práctica en prensa. Y estuve en prensa, después me contrataron de productor periodístico. Después Mauro me vio algo en mí y me llevó al matinal. ¿De la pantalla? Al matinal. Puede ser. A periodista del matinal me llegó. Y después ya llegó la animación y así han pasado cosas. Galo, eres el rostro de doctor. 25 años estamos cumpliendo, estamos celebrando con ustedes, estamos celebrando también con una querida ex conductora de nuestro canal. ¿Qué te gustaría decirle primero a tu ex compañero, a la gente que trabajó contigo, panelistas en ese momento, a toda la gente en este aniversario, José? No, esperar que todo esté bien. Primero la gente de TVU, la gente del canal que echa para adelante todo este desarrollo. Han tenido altos, bajos, cambios y siempre se han mantenido, así que los felicito de haber logrado también mantenerse. Ojalá que
la televisión regional en general sea más seguida, que los canales de cable lo pongan ahí. Yo no sé si ahí habría que hacer un hashtag o algo así, pero yo creo que ahora se está viendo mucho menos porque los cables, qué sé yo, el streaming no tienen la apertura a poner canales de regionales. Algunos, estamos en ese proceso. Sí, así que ojalá que sean más. Y nada, que sigan adelante con sus buenas ideas, con desarrollar espacios que sean para la gente de acá, hablar de temas que son de acá, ¿cachai? Así que nada, pues felicitarnos en este cumpleaños y siempre un gusto volver a ver caras tan queridas. Buenísimo, un aplauso para María José Llodra, que ha estado con nosotros. Oye, José, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Te podemos ver? Bueno, de repente ahí sus pitutitos con TVU. Sí, me salen pitutos. Ahora me voy a Radio El Conquistador, Concepción, 98.9, de 3 a 5. Ahí tengo un programa que se llama Pasado Meridiano. Buenísimo, ahí te podemos escuchar. Te podemos escuchar en el dial y también a través de internet, ¿cierto? Sí, elconquistadorconcepcion.cl en la señal online. Perfecto, José, gracias por tu tiempo. De verdad que lo valoramos mucho. En la mañana también lo conversamos. Es importante que hayan aceptado esta invitación, unos minutitos para detenernos y recordar épocas que igual fueron importantes para ustedes, importantes para mucha gente. Sí, claro. Un gusto, muchas gracias. Y nada, muchas felicitaciones a todo el equipo técnico y a toda la gente que está aquí cumpliendo 25 años de TVU. Claro que sí. Muy bien. Vamos a seguir entonces nosotros con esta programación especial. Tenemos un saludo de Manola, que estuvo en Estilo y Vida también. Vamos a recordar entonces ese programa de las tardes y a esta querida panelista. Hola amigas y amigos, hoy quiero mandar un saludo a TVU en su cumpleaños número 25 y recordar el programa Estilo y Vida. ¿Se acuerdan cuando teníamos esos desfiles tan entretenidos donde yo modelaba ropa para mamás y abuelas? También tuvimos un espacio de conversación, ¿se acuerdan? Donde intentamos resolver desde nuestra experiencia personal los problemas de tantas mujeres que nos veían, a ver si alguna podía cumplir su sueño. Un abrazo a TVU y un abrazo a cada una de ustedes.